listado de todos los empleados. Uh-huh. Una vez que esté ingresado el PPC en el ministerio, deberíamos enviar los preavisos. ¿El PPC? Señor Morán, ¿cuánta gente quiere despedir? Mm. Interesante, ¿no? O sea, es que iba a un boliche y me llamaba DBC. Interesante, ¿no? ¿Cómo le dice, Morán? Yo te espero, chico. Reducidor, ni que nosotros no vamos a vender nada. Esa joya la vamos a enterrar 6 metros bajo tierra o la vamos a tirar al riachuelo. Llegamos a vender eso y a los 10 minutos tenemos toda la policía atrás. Quede claro que el puto tenía tendencia a suicida. Y ahí el único que puede callar, el único que puede decir las cosas y no le van a retrucar es el psiquiatra. Así que, ¿cómo andamos con eso? Bien, bien, voy a la cara un encuentro. Parece asesino. ¿Hasta cuánto le pongo? 50.000, si no acepta, le pegaba un buen apretón y ya está. Una por fuera, querido padre. Una por fuera. Y estoy pensando en una manera para poder recuperarla, ¿sabes? Una forma de recuperarla. Sí, ¿cuál sería? Bueno, yo te voy a desarnar si te habrá comido sándwiches de mondiola vos acá, ¿eh? Estos animalitos se dice que son muy voraces, pero muy voraces. Vos le tirás a un cabrito, le tirás a un cualquier animal con cuernos o lo que sea, y se lo comen entero, no le quedan los cuernos, no le queda nada. ¿Me entendiste? Se dice que la mafia siciliana, cuando tiene que hacer desaparecer un cadáver, se lo tira acá a estos animalitos y no les queda ni la hebilla, ¿me entendiste? Tengo que cerrar esta operación y necesito que... Después te libero yo y vos haces lo que querés. Sí, si no, ¿qué va a hacer? ¿Me va a tirar de los chanchos? ¿Esa es la amenaza? Es una posibilidad, ¿eh? La otra es llevarle la carpetita a tu suegro. Y si vos me preguntás a mí, yo elijo estos animalitos de Dios, ¿qué querés que te diga? Vamos, Tanito, vamos.